¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Réplica. Gracias por acompañarnos en esta emisión del día jueves 23 de mayo del año 2024. Una tarde calurosa en Irapuato, Guanajuato, la capital mundial de las fresas. Hoy con un programa muy interesante, transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de MG Medios en Irapuato, Guanajuato. Y como todos los jueves, un gusto saludar a mi compañero y maestro Eduardo Elías, que está con nosotros. Maestro, ¿cómo estás? Ah, súper acalorado, doctor. Este clima que parece que nos va consumiendo poco a poco, pero bueno, pues vamos tolerando esas y este tipo de inclemencias, doctor. Contento, doctor, con muchos contrastes en cuanto ahí a nuestro sentir esta semana, una semana un poco triste. Sin embargo, bueno, pues con la alegría y algarabía de estar ya en esta edición número 18 de Derecho de Réplica con Juan Elías en este 2024. Hoy, jueves 23 de mayo 2024, como bien lo refiere el doctor, transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de MG Medios Televisión en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a través de las multiplataformas de MG Medios Televisión. Recordándole y reitero que estamos completamente en vivo, pueden seguir nuestra transmisión a través de las multiplataformas como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, igual a través del dominio del www.mgmediostelevision.com. También vamos a poner a la orden y a su disposición una línea de WhatsApp que nuestro queridísimo productor va a poner aquí a lo largo del programa en la pantalla, el cual es 462-157-4522 y permanece abierto y a la disposición de usted para que nos pueda enviar mensajes, comentarios, saludos, sugerencias, alguna duda que tenga con respecto al tema que abordaremos. Y bueno, pues ahí está a la orden y a la disposición, repito. Igual, doctor, en este momento quiero agradecer a nuestro patrocinador, Agua Embotellada El Arbolito, agua que nos ofrece una multivariedad de sabores. Mira, doctor, bien rico, rompope, está siempre sin antojo. Sí, bien frío como está ese. Sí, por supuesto, tamarindo, chía, lima, limón, café helado, doctor. No, mira qué ricura. Bueno, igual y pura, natural. Agua embotellada que cumple con todas y cada una de las normas que le impone la Secretaría de Salud, que usted puede encontrar en su tienda de abarrotes Estanquillo más cercana a un precio por demás accesible y que además pues está ideal ahorita para este calor, doctor, ¿no? Correcto. Ya bien cercanos a las elecciones, a esta elección histórica en nuestro país, doctor, ¿a cuántos días dijimos, doctor? Ya estamos solo a 10 días. A 10 días, fíjate, 10 días de este suceso tan importante. Un deber cívico que pues a todo mundo nos llama y bueno, pues hoy estaremos abordando un tema muy importante y alusivo a esto, doctor. Y pues en esta ocasión, arrancando con una lamentable noticia, ahorita pasaremos a este que es un hecho nacional, sin embargo, antes de eso, quiero mandar un abrazo y mi solidaridad y mi pésame, y como creo que ustedes también lo harán, a nuestro amigo y compañero Marco Antonio Ruiz, que en esta semana sufrió la pérdida de su abuela materna, la señora Virginia Hernández Tolentino, que en paz descanse. Y bueno, pues sabemos lo doloroso que ha sido para Marquito y lo acompañamos en este dolor, esperemos que sea lo más leve posible y pues que en paz descanse su querida abuelita, doctor, ¿verdad? Además de eso, bueno, pues pasamos ahí a un tema nacional que hoy está en todos y cada uno de los medios, en todas las redes. Pues un lamentable suceso, doctor, que sucede el día de ayer en un acto de campaña del Movimiento Ciudadano del candidato Jorge Álvarez Máynez, allá en la ciudad de San Pedro, en el estado de Nuevo León. Pero bueno, tú tienes un poquito más de detalles con respecto al tema, doctor. Sí, muchas gracias. Mi solidaridad con Marco, con nuestro compañero Marco. Y efectivamente, un tema muy triste, ya lo abordaremos justo nuestro invitado del día de hoy, que ya está con nosotros, justo el candidato a la presidencia municipal por el Movimiento Ciudadano, el licenciado Alejandro Herrera. Abordaremos este tema con él, pero una triste noticia, 121 personas hospitalizadas, 9 personas lamentablemente perdieron la vida y 20 de las gentes hospitalizadas están muy graves. Nuestra solidaridad para todo el pueblo de Monterrey, para toda la gente del Movimiento Ciudadano y para todo el pueblo de México. Son una noticia triste. Pero bueno, la vida continúa y esto tiene que seguir porque faltan solo 10 días, maestro, 10 días para la elección. Sí, 10 días y repito, pues un deber cívico
el cual se convoca a todos y cada uno de los ciudadanos. Por ahí el licenciado Emilio nos ayudará también con unos datos muy interesantes como para este día, este ejercicio, y recordándole que pues, es la elección más grande e histórica de nuestro país hasta este momento. Sí, y fíjate que justo por ser una elección histórica, me acompaña mi compañero y amigo Emilio Laguna Beltrán, que hoy ha sustituido, como ya ha venido sucediendo en los últimos temas de este mes, lo relevante de la Corte, por un tema importante, Emilio. ¿Cómo ubico mi casilla para votar? Ya estamos muy próximos, es importante que tenga su credencial para votar en mano, sí. Y si tiene dudas, ¿qué hacer? Así es, doctor. Bueno, primero que nada, antes de tomar el tema, enviar un fuerte abrazo a nuestro compañero y amigo Marco Ruiz, extender nuestras condolencias y asimismo hacerlas extensivas a todas las familias de Nuevo León por este suceso que ya comentaba usted. Y entrando en materia, doctor, hoy nos encontramos con la novedad de que todavía muchas personas, muchos ciudadanos, desconocen cómo ubicar su casilla, sobre todo aquellos que constantemente tienen que cambiar de residencia o de domicilio y justo con ello viene el cambio de credencial para votar. Bueno, anteriormente algunos de nuestros televidentes podrán recordar que esto se daba a través de listas impresas que se publicaban en los periódicos de mayor circulación y era una odisea estar buscando la sección entre tanta, prácticamente era un librito que venía acompañado con la impresión del periódico y era una odisea estar buscando la sección para ubicar la casilla. Bueno, hoy con el uso de las tecnologías de la información, justamente el Instituto Nacional Electoral crea una herramienta para agilizar este tema y crea una página que se llama Ubica tu Casilla y la dirección electrónica es ubicatucasilla.ine.mx. Es muy sencillo, la página es muy intuitiva, solamente pide tres datos, doctor. El primero de ellos es el país desde donde uno se encuentre, porque cabe aclarar que hay tres países adicionales desde donde puede haber connacionales, donde puede haber mexicanos que están debidamente registrados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y cuentan con una identificación oficial expedida por esta dependencia. Es México, en primer lugar, Estados Unidos, España, Canadá y Francia. Son los cinco lugares desde los cuales podrá emitirse el voto. Para las personas que se encuentren en alguno de estos países fuera de México, se habilitará una casilla electrónica, según los informes del INE, pues podrán emitir su voto de manera electrónica. Para el resto de los mexicanos que se encuentran en el territorio nacional, simplemente hay que escoger como país de residencia o país de donde se encuentra actualmente México. Después les va a pedir la entidad federativa, para nuestro caso un ejemplo es Guanajuato, y el último dato que nos va a pedir es la sección, que es un número de cuatro dígitos, doctor, que van a encontrar muy fácil, por eso es que usted comentaba en un principio, hay que tener a la mano nuestra credencial para votar, porque justamente en los números de abajo donde viene la vigencia de la tarjeta, de la credencial, viene este apartado de sección, este número de cuatro cifras que hay que introducir en la página del INE, y le damos en buscar y automáticamente nos va a dar la dirección y el lugar de ubicación con geolocalización de la casilla en la que tenemos que votar. Es muy sencillo, pero surge la duda también para aquellas personas que, por ejemplo, por cuestiones de su trabajo, tienen que estar fuera de su ciudad de origen. Bueno, también se van a habilitar, como en cada periodo electoral, casillas especiales. Estas van a estar ubicadas en diferentes puntos del país. Normalmente están en terminales de autobuses o en terminales aeroportuarias, es decir, en los aeropuertos. Y de esa manera pueden acercarse y emitir su voto a través de estas casillas. Hay que tener en cuenta un dato importante, doctor, cada casilla especial únicamente va a contar con 1,000 boletas para emitir esa cantidad de votos en esa sede. Entonces, creo que de esta manera, ubicatucasilla.ine.mx, con estos tres datos, país, estado y sección, podemos ubicar de una manera muy rápida y efectiva nuestra casilla electoral, doctor. Pues un dato muy interesante, Emilio, muchas gracias que has cedido tu espacio de la Corte, porque lo importante de esto, maestro, estarás de acuerdo conmigo, es este próximo 2 de junio tenemos un compromiso con el país, independientemente de tu candidato, independientemente de tu partido, independientemente de tu preferencia electoral, el compromiso es con México, vayamos a votar. Claro, es el momento de levantar la voz y esa voz se levanta emitiendo un voto en una urna. Correcto. Perdón. Y bueno, justamente regresando del corte, abordaremos ya el tema con nuestro invitado, que ya está aquí, viene de campaña, viene
con todo, la actitud, muy fosfo-fosfo, ya lo estamos aquí saludando. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con nuestro invitado especial del día de hoy. De regreso con ustedes ya en este segundo bloque y prometemos que es el único, no habrá más bloques de corte para podernos ir de frente con nuestro invitado porque pues un sinnúmero de temas, de anécdotas, de comentarios que abordar, pero quisiera pedirte maestro Lalo Elías que seas tan amable en presentarnos a nuestro invitado el día de hoy. Para mí es un honor doctor, de verdad tener primero que nada un amigo de hace muchos años aquí, a su equipo que lo acompaña, que también amigos, compañeros, compañeras de mil batallas ahí en nuestras antiguas profesiones, pero te agradezco mucho la oportunidad. Pues bueno, como ya lo habíamos anunciado al inicio de este programa y el doctor lo había referido muy concretamente, hoy tenemos nada más y nada menos que al candidato a la presidencia municipal de Irapuato, Guanajuato, por Movimiento Ciudadano, el licenciado Alejandro El Peca Herrera, como él nos lo ha permitido los amigos llamarle. Bienvenido. Juanito, pues muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, Lig. Y bueno, pues aprovecho para hacer una relación muy, muy, muy sucinta del tan vasto trayectoria de Alejandro. Él es pues un empresario nato, doctor, de aquí de la ciudad de Irapuato. Él ha vivido muy de cerca la problemática, tanto empresarial como ciudadana. Él de profesión, pues él posee una licenciatura en Derecho,
Esa es su profesión como tal, pero por convicción es un comunicador de toda la vida, sí, al cual conocemos, respetamos, admiramos y hoy recibimos con mucho gusto aquí en MG Medios. Bienvenido. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias. Mi querido licenciado, un gusto tenerte acá en este espacio donde debo decirte que han estado otros candidatos también a la presidencia municipal y en obvio de igualdad de oportunidad quisimos que tú estuvieras con nosotros. Nos da mucho gusto saludarte, tenerte. Sabemos que tienes una agenda muy apretada. Nos quedan, bueno, 10 días para la votación, pero a ti te quedan menos días. De aquí al miércoles se termina, Juanito. Lo más importante, Juanito, y te agradezco mucho el espacio, que sepan qué es lo que estamos haciendo. Realmente, ¿por qué tomamos la decisión de participar en este proceso electoral? Primero, porque no estuvimos de acuerdo en las elecciones, en la designación, o sea, para que mejor me entiendas, nos dejaron en estado de indefensión a los irapuatenses. ¿Por qué? Porque teníamos dos opciones, una alcaldesa que se quiere reelegir, uh-huh, y por otro lado, una candidata de Morena, que definitivamente no estamos de acuerdo, no tenemos nada que ver con la 4T, en definitiva. Y no estábamos de acuerdo porque nunca... Nosotros llevamos muchos años trabajando dentro de un grupo empresarial. Hemos estado trabajando con el Observatorio Ciudadano. Hemos estado trabajando para bajar recursos para el municipio, para las asociaciones. Y todo esto siempre buscando una participación en el ayuntamiento. Desgraciadamente no se dio. Bueno, se logró una regiduría en la elección anterior. Pero no de nuestra parte. Ahí es donde está el tema, porque luego de repente ya no era de Movimiento. No, definitivamente. A ver, nosotros como ciudadanos, este es un proyecto que es referente, Juan, a nivel municipal y a nivel estatal. Nosotros teníamos que participar porque no estuvimos de acuerdo por lo que estaba pasando. Tenemos que reconocer que hoy en Irapuato las cosas no están bien. Y nosotros como ciudadanos preocupados por nuestra ciudad, decidimos participar en este proceso electoral a invitación de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano nos hace la invitación y nosotros gustosamente aceptamos el poder participar. En un proyecto 100% ciudadano. Ninguno de los miembros de la planilla son políticos. Tu servidor jamás ha sido político ni funcionario público, Juanito. Así es. Y me tocó a mí encabezar este proyecto, en virtud de que todos estuvieron de acuerdo que fuera yo. Yo gustosamente acepté, con sus cuestiones ahí, ¿no? Con mi señora, platicando un poquito por el tema de la inseguridad y todo lo que conlleva. Sí, 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 no es fácil. Y que no estábamos, la verdad es que no estábamos acostumbrados a esta situación. Y hoy te voy a decir, Juan, creo que tomamos la decisión más adecuada. Hemos estado haciendo una campaña muy intensa. Nosotros sí tenemos que andar caminando, tenemos que estar visitando las colonias populares, tenemos que estar caminando y visitando las comunidades que hoy, te lo voy a decir, muy abandonadas. ¿Encontraste un Irapuato diferente al que tú te imaginabas, Alejandro? Completamente el que yo no conocía, Juan, para ser realistas. Nosotros estamos en un estado de confort en donde nos desarrollamos y creemos que todo lo de alrededor no existe. Pero hoy que andamos en campaña nos hemos dado cuenta de un Irapuato muy diferente, de una realidad hoy muy diferente. Hoy tenemos que ser, y lo que yo estoy tratando de hacer, Juanito, es tratando de convocar a la ciudadanía, a los ciudadanos de Irapuato, a que de veras se atrevan a un verdadero cambio. ¿Por qué? Porque a ti te consta, Juanito, tú has estado en esto también, estuviste participando en alguna ocasión, así en es, una administración. Los irapuatenses nunca nos hemos podido de acuerdo, jamás en la vida y en, históricamente, eso es un tema, que los ciudadanos irapuatenses somos conformistas, egoístas, envidiosos y nunca en la vida nos hemos podido poner de acuerdo. Hoy León nos lleva 30 años, cuando menos, de desarrollo. ¿Sí? Y cuando Irapuato es una ciudad más antigua que la de León. Hace 31 años gobierna Guanajuato Acción Nacional. Cuando hubo ese cambio del PRI al PAN, fue bueno. ¿Por qué no? Todos los cambios, creo yo, Juan, son buenos. La única ciudad que no ha tenido alternancia en 27 años es Irapuato.
¿Y por qué no ha tenido alternancia? Porque nunca los ciudadanos irapuatenses hemos estado interesados en que haya un cambio. Porque hemos sido conformistas. Y hoy lo que yo les digo, nosotros debemos tratar de cuando menos estar al nivel de León. Okay. Cuando menos, Juanito. Cuando en León construyen 30 puentes, aquí nos mandan uno y además hay que ir a festejarlo. Ese es el problema de Irapuato. Hoy los irapuatenses, por este conducto, por este proyecto que traemos yo, que yo estoy encabezando, Juan, quiero convocar realmente a los ciudadanos para que hagamos una fuerza única y que podamos exigir lo que a Irapuato le corresponde. Eso nunca ha sucedido, Juan, y por eso estamos hoy aquí y no nos arrepentimos. Creo yo que tomamos la mejor decisión porque encontramos un ambiente hostil, un ambiente donde la gente está molesta, enojada, sentida, frustrada. ¿Por qué? Porque hoy quien gobierna es un gobierno, y te lo voy a decir, ausente, ineficiente y corrupto. Juan, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta que los principales funcionarios hoy de la administración municipal no son de Irapuato? Hoy el único que es de Irapuato es quien está hoy de alcalde interino, hijo de Gómez Lubiano. Sí, claro. Panista de toda la vida. Yo no critico por criticar, Juan. Hay cosas que se han hecho y se han hecho bien. Reconozco la labor que ha hecho Ricardo Ortiz como alcalde. Reconozco su visión. Y hoy tenemos que reconocer la diferencia que existe entre un político y un empresario. ¿En dónde está esa diferencia? En una visión que tenemos de una ciudad moderna. Yo sueño con una ciudad, con un museo, ¿por qué no? Claro. Yo sueño con una ciudad, con un gran centro de convenciones. Yo sueño con una ciudad, con foros, con todo lo que tiene que tener una ciudad, para que nosotros seamos una ciudad que le interese a la gente venir a invertir a Irapuato. Hoy Irapuato es la ciudad que mejores condiciones tiene, Juanito, para la inversión. Sí, tú recordarás, Alejandro, hablamos de aquel año 98, donde viene este cambio PRI-PAN, y fue justamente un empresario. Justamente un empresario fue el que da el cambio, ¿no? Chava Pérez Godínez. Don Salvador Pérez Godínez. Y hoy, después de 27 años, vuelve a venir un ciudadano, un profesionista, un comunicador y un empresario para tratar de convencer a la ciudadanía de Irapuato para que a Irapuato le vaya bien. ¿Qué es lo que les interesa hoy a la vieja política, Juanito? Enriquecerse del poder. Ya chillan en el descaro. Hoy la gente no se da cuenta porque la gente sigue siendo buena, Juan. La gente sigue siendo noble. Pero hoy los ciudadanos que realmente nos interesa Irapuato, hoy nos tenemos que unir, ya nos unimos y hoy estamos participando en este proceso electoral que te quiero decir, ya te lo repetí, es referente a nivel estatal y te quiero decir otra cosa. Hoy estamos en tercios. Hoy, sea cual sea el resultado de la elección del 2 de junio, que es una elección como lo te escuché hace un rato de tus palabras decir que es importante para el país, hoy tenemos que reflexionar perfectamente bien qué es lo que tenemos que hacer con nuestros votos. Sí, claro, tenemos en juego 20,000 cargos públicos. Sobre todo, mi querido Juanito, el voto útil. No podemos desperdiciar nuestro voto y tratar de que nuestro voto vaya encaminado a una mejor decisión. Se ha dicho, Alejandro, no sé si tú compartas esta crítica a nivel nacional, que dar un voto a Movimiento Ciudadano es perder un voto porque prácticamente va a favorecer a Morena. Te voy a decir algo, Juanito, y eso lo han estado utilizando mucho en mi contra. Okay. Dicen que si votan por el PECAS, lo único que voy a ocasionar es que le voy a quitar los votos a Lorena y va a ganar Morena. A ver, nosotros somos un movimiento empresarial. ¿No tienes pacto con Irma? A ver, no tengo pacto ni con el diablo ni con nadie. A ver, mi querido Juanita. Okay, muy bien. Ni con el diablo, ni con Dios ni con el diablo. A ver, nosotros estamos enfocados y concentrados en este proyecto y quiero decirte una cosa. La gente tiene que votar por nosotros porque somos el mejor proyecto, porque somos la mejor opción y nosotros no le estamos haciendo la chamba ni a Lorena ni a Morena.
No nos conviene ninguna opción. ¿Tú crees que yo le voy a estar haciendo la chamba a Irma Leticia para que ella llegue a ser alcaldesa de Irapuato? En lo absoluto. Ya tuvieron su oportunidad en Salamanca, Juanito. ¿Qué sucedió en Salamanca? Nada. Tenían un presidente de la República, tenían un candidato que era muy afín al presidente López Obrador. ¿Y qué sucedió en Salamanca? Nada. Por supuesto que no nos conviene. Ni una opción, ni la otra opción, Juanito. ¿Por qué Movimiento Ciudadano no está dentro de la alianza? A ver, Juan, es un partido nuevo. Hoy, todos los que están en la alianza, y Dios quiere ganen, si no llegan a ganar, todos los votos se van a repartir entre los diferentes partidos que hoy conforman la Alianza por México. Y Movimiento Ciudadano hoy está haciendo una labor importante como partido propio. Nosotros no tenemos dinero, Juanito. Si tú te fijaste, Máynez no tenía el mismo dinero que tenía Morena ni el mismo que tenía la Alianza. Uh-huh. Una diferencia abismal en el tema. Si ustedes se fijaron en todos los debates, en los posdebates ni siquiera apelaban a Jorge Álvarez Máynez. Hubo invitaciones a las dos candidatas. Pero teníamos una excelentísima mercadotecnia dentro de Movimiento Ciudadano. Con el dinero poco que se tenía, se ha logrado hacer un trabajo extraordinario. Y si tú pones a compararme a las dos candidatas, tanto la de Morena como la de la Alianza y a Jorge Máynez, vamos a ser claros y honestos. ¿Quién se te hace mejor de los tres candidatos? Lo que sucede es que Jorge Álvarez Máynez entra un poco tarde a la contienda, pero si tú te fijas, las mejores propuestas, la mejor imagen, todo lo tiene Jorge Álvarez Máynez. Y que ha ganado los debates, los ha ganado él. El problema es que no hay dinero. Ahora, lo que estamos haciendo hoy en Movimiento Ciudadano, donde gobierna Nuevo León, donde gobierna Jalisco, y que lo han hecho muy bien, ¿sí? Yo nomás te quiero decir que en Zapopan empezaron la administración de Movimiento Ciudadano con un ingreso de recaudación de 4.500 millones y en tres administraciones el día de hoy están recaudando 11.500 millones de pesos, Juanito. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Es anacrónico, pasado de moda, cómo se está gobernando hoy en Guanajuato. Hoy el municipio, cómo se maneja, su infraestructura, no funciona como debe de ser. Te comentaba hace un momento, previo a iniciar el programa, que estuve en el evento que organizó Observatorio Ciudadano, que por cierto la candidata de Acción Nacional no asistió, ni la candidata del Verde Ecologista asistió. Y yo te comentaba que yo escuché las propuestas de los tres candidatos que estaban ahí. Me pareció muy congruente tu propuesta. Es decir, una propuesta basada en cinco ejes muy claros. Y así me lo dejaste ver en pocos minutos que estuvo ahí. Hay atrás de ti un equipo de profesionales. Muy profesional, Juan. Nosotros no estamos aquí en una aventura. No es un juego. Estamos arriesgando el pellejo, Juanito, como para andar con este tipo de aventuras. Lo que hoy estamos poniendo en la mesa, las propuestas que traemos, son profesionales, son estudiadas. Y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo bien, Juanito. Ya hay voces que dicen que si no, a ver, no somos dioses, pero tenemos que hacer que se puedan lograr legalmente, hacer los ajustes que se tengan que hacer, pero lo que tenemos que hacer es hacerlo. Hoy lo que sucede, Juanito, es que nadie lo quiere hacer. Sí, yo veo uno de los ejes, que seguramente ahí es donde más te encuentras con el sentir de la población: ciudad segura. ¿Irapuato es una ciudad segura, no, Alejandro? No, hoy, Juanito, la gente vive con miedo. Hoy tenemos que reconocer que las cosas no están bien. Hoy Irapuato ocupa el sexto lugar a nivel nacional como la ciudad más peligrosa y violenta del país, Juan. ¿Pero qué se hace? ¿Quién dice algo? Tenemos un secretario de Seguridad Pública que se va los viernes a su ciudad y regresa hasta el siguiente lunes. ¿Lo mantendrías? A ver, Juan, por favor. ¿En tu gobierno estaría? Por supuesto que no. Okay. Lo vamos a mandar, pero a Groenlandia. O más lejos, si se puede. Yo te voy a hablar claro, Juan. El único candidato que está poniendo sobre la mesa las propuestas para resolver el tema de los motorratones soy yo. Y lo he dicho de frente.
Y es una manera muy sencilla de resolverlo. Lo único que tenemos que hacer es regular a todas las personas que tienen la necesidad de transitar en motocicleta. Sí, claro, poner orden. Ponerles orden. Igualmente lo estoy ampliando ahora a los vehículos que circulan en Irapuato sin placas oficiales, Juan. Escuché. Lo único que tenemos que hacer es hablar con las organizaciones para ponernos de acuerdo y nosotros empadronarlos, registrarlos y tener una persona responsable de cada vehículo que circula en Irapuato. Escuché algo que me llamó mucho la atención y ahorita me lo contestas, que me decías, a mí me gusta el orden, y yo creo que ese es un tema que es importante destacarlo, pero tenemos preguntas, maestro, te veo inquieto. Sí, muy, muy inquieto. Ver, ah, venga, maestro, venga. Oye, pues tenemos aquí preguntas de nuestro auditorio. Bueno, Laura Rodríguez, mis condolencias para Marco, un abrazo a la distancia. Arturo Fernández, y felicidades al maestro Eduardo por sumarse a la fuerza de Morena. Es que traes la playera. Sí, lo están diciendo. Bueno, pues mis respetos para todos y cada uno de los de las fuerzas políticas. Pregunta si le podemos hacer preguntas a si es posible realizarle preguntas. Y de manera concreta dice Arturo Fernández, si llegase a Palacio Municipal, ¿se atrevería a revocar las viejas y vencidas concesiones de transporte público? Y verdaderamente sometería a concurso al nuevo transporte. Bueno, ahí la dejamos en la mesa. Tenemos otros por acá. Alain Larios dice, mis condolencias para Marco Ruiz. Licenciado Jaime Chávez también, es muy lamentable lo que pasó en Nuevo León. Mis condolencias para Movimiento Ciudadano. Todo el éxito en esta aventura, mi querido Pecas. Roberto Muro, creo que es de aquí de Irapuato, Guanajuato. Miguel de la Rosa, mi solidaridad con Movimiento Ciudadano. En Monterrey tenemos dos próximos presidentes de la República. Fíjate, un buen dato, Sí, sí. Okay. Agustín Cantú desde Villahermosa, Tabasco. Gracias, Agustín, que siempre está. Ya nos había olvidado, tenía como dos semanas que nos mandaba. En Tabasco no queremos al presidente, a pesar de que es de acá. Bueno, pues ahí está lo que hay en la mesa, doctor Espanto. Una pregunta interesante que hace el público. El tema del transporte. Escuché que piensas en un transporte inteligente, ¿no? A ver, Juanito, tenemos que revisar todo el sistema de transporte de Irapuato. Tenemos que revisar las rutas. Hoy no es posible que una trabajadora doméstica, cualquier trabajadora de una empresa, tenga que tomar 4 camiones para llegar a su casa. Sí, en una ciudad como esta no es para no, eso. Ya no. A ver. Hay un punto importante que sumar ahí, digo, lo dejo ahí a manera, ya que tenemos aquí a un candidato a la presidencia. He visto muy cerca de aquí de la ubicación de los estudios, tenemos un bachillerato, el CECITEJ. Uh-huh. El turno vespertino sale 8:20, 8:30 de la noche. Me ha tocado ver que en algunas ocasiones los chavos se tienen que reunir entre ellos para pagar un taxi, porque ya no hay ruta, doctor. Ya no alcanzan la última. O sea, los alumnos ya no alcanzan. No, y estamos hablando en esta zona. En una zona peligrosa. Pues sí, de alta densidad, ¿no? Con un movimiento raro de repente a ciertas horas nocturnas. Y esos chiquitos de 15 a 18 años que están cursando ese bachillerato no alcanzan el camión, doctor. Entonces creo que debemos obligar al transportista a cubrir esas necesidades, que lo son completamente. Tenemos que revisar las rutas y ampliar los horarios, porque hoy estuve en el ITES en la mañana festejando el Día del Estudiante, los fui a saludar, y te quiero decir algo, Juan, no me dejaron entrar a la UQI, mandé carta para que me hicieran a favor de invitarme, me lo negaron, mandé carta al ITES y me lo negaron, mandé carta al Instituto Irapuato, que yo soy egresado de preparatoria de ahí, está mi amigo Lalo Cortés como rector. Así es. Tampoco me negaron el acceso al instituto. ¿Y a los otros candidatos sí? ¿O a todos? ¿O fue parejo? No tengo idea. Lo único que sí sé es que la hija de Xochitl Gálvez, de la Alianza por México, estuvo en el Instituto Irapuato. Al final de cuentas no me recibieron. Okay. Pero lo que quiero decir, convocamos a los estudiantes afuera de las universidades y nos fue de maravilla. Enfrente del Instituto Irapuato ya ven que está el puente. Está más bonito ese foro
que el que tienen al mismo Instituto de Irapuato. Okay. O sea, se ha encontrado el camino para estar con los nos jóvenes. Nos juntamos con los jóvenes. Quiero decirte que nosotros somos los candidatos, somos el candidato y el movimiento de los jóvenes. Me dijo mi hija, aprovecho para mandarle un saludo, dice, salúdame al candidato porque es el único que he visto en TikTok. ¿Qué haces TikTok, Alejandro? Estamos en todos lados, mi querido Juanito, para que me ayudes, para Facebook, que les digas. Instagram, TikTok. Aparte quiero hacerles una invitación, mi querido Lalo, Juan, para que se inscriban, para que puedan lograr ganarse los 15 iPhones que estamos rifando. Por ahí me preguntaban, oye, ¿qué están haciendo? Eso no se vale. A ver, nosotros empezamos con 3 puntos, Lalo. Juan, hoy estamos en 27, 28 puntos. Okay. Bajé a las otras dos candidatas de 30 y tantos altos a los 30 bajos. Hoy estamos en tercias. Hoy te voy a decir, el único candidato que ha crecido permanentemente durante toda la campaña es tu servidor. Okay. Ellas están topadas, ellas no van a crecer. Ellos tienen un voto duro muy importante. Afortunadamente nosotros, por eso estamos haciendo esta rifa. Nosotros no tenemos una base de datos, no tenemos, queremos conformarla. Y por eso estamos haciendo esta rifa. Pero y la estamos haciendo con todos nuestros simpatizantes. ¿Qué ocupan para...? Nada más registrarse, si no quieren poner su credencial de elector, que no la pongan. Nosotros no vamos a hacer trampa en esta elección, Juanito. Lo que sí les digo, y se los advierto, sobre todo a los de Acción Nacional, que estamos preparados para la elección. Tenemos una estructura electoral completísima, con gente de todo tipo, con gente experimentada, y no vamos a permitir. Mira, porque ellos confían mucho en su estructura, en su movilización y en todas las argucias habidas y por haber, por los intereses que se juegan en esta elección. Y nosotros, te lo digo, la estamos jugando seriamente y lo estamos haciendo profesionalmente, Juanito. Sí. Y nos está costando, no estamos jugando. Vas con todo. Vamos con todo, Juan. Maestro, te voy sí, viendo. Doctor, mira, corroborando un poquito de lo que dice nuestro querido Pecas, Alejandro, algo de lo que él mismo comentó hace rato, nosotros somos un movimiento ciudadano y justamente ratificando los integrantes de su planilla, doctor, vemos, no vemos a ningún actor político viejo ahí no en esa planilla, no existe, Lalo. Un extracto ciudadano completamente. Ninguno. Y esa es la mejor base de datos, Alejandro, ¿no? Justamente el sentir el clamor del pueblo, ¿no? Lo que tú lo dijiste hace rato y al inicio, estábamos en una zona de confort que no conocíamos el resto. Sí. Creo que más que una zona de confort, pues es una zona rutinaria en la que nos tenemos que convertir, y si no es alusivo a nuestra área de trabajo, a nuestro giro, pues no conocemos las otras partes de la ciudad. Hoy tú lo estás viviendo y lo estás caminando. Déjame decirte algo, Lalo. Yo soy un hombre muy sensible, muy noble. Tengo sentimientos. Y lo que estoy viendo hoy me tiene molesto, frustrado, enojado. Y por eso les digo, Juanito, desde que empezó el programa, no nos arrepentimos de que estemos participando en este proceso electoral. ¿Te duele ver Irapuato así? Me duele, y me duele mucho. La gente está muy molesta. ¿Imaginabas un Irapuato diferente? No me lo imaginaba como lo estoy encontrando. Okay. Tampoco tenía idea de lo que iba a encontrar, Juan, también para ser honesto. Pero hoy te quiero decir que la gente está despertando. Están viendo en nosotros una posibilidad, una esperanza de que las cosas se hagan bien, Juan. Y te voy a decir bien claro, y no te lo va a firmar Irma Leticia y no te lo va a firmar Lorena. Nosotros vamos a tener un Instituto Municipal de Planeación, Lalo, 100% ciudadano. Hoy tenemos que sentar las bases para el desarrollo de Irapuato por los próximos 40 años y no estar supeditados al capricho de cada alcalde a cada 3 años que llegan. Sí, y ayudándole al compadre. Debe haber una planeación a largo plazo. En León existe. Y por eso León ha crecido con un desarrollo sustentable, ha crecido bien. Hoy en Irapuato, hablando honestamente, es una ciudad. ¿Tú crees que es una ciudad, Irapuato? Yo te pregunto. Bueno, a mí me gustaría decirte que sí. ¿Por el número de habitantes? Sí, claro. Sin embargo, creo que sí nos hemos quedado atrás. Yo lo comentaba con algunos candidatos. La zona sur de Irapuato, la única salida que tiene es el puente de Guadalupe. Toda la zona sur. No hay otra. Es un congestionamiento tremendo. Y un solo puente para cruzar hacia San José de Jorge López, hacia Cuchicuato,
que ya también es otra, una extensión enorme. Hay proyectos y los tenemos que llevar a cabo. Tenemos que hacer mucha obra pública, pero también hoy tenemos que ayudar a la gente que más lo necesita. A las gentes con alguna discapacidad. Esa gente nadie la pela, nadie la toma en cuenta y nosotros, te lo digo Juan, están dentro de nuestro proyecto. Hoy que recorres las colonias y las comunidades te das cuenta que existe muchísima gente con alguna discapacidad. Sí, claro. Pero mucha. Sí. ¿Y qué hacen? Hoy no, Juan. Lo que tenemos que hacer es apoyar a esas familias como municipio, como autoridad y apoyarlas a todas esas personas y también darles oportunidades de trabajo, mi querido Juanito. Okay, correcto. Y la otra, tenemos que construir una ciudad amable con esas personas que tienen alguna discapacidad. Tenemos que hablar lo que decías tú, Lalo, con los transportistas. Tú me decías, vamos a volver a licitar las concesiones, no sé. Lo que sí tenemos que hacer con los transportistas es exigirles mejores condiciones, exigirles que pongan rampas a los camiones. Hoy, las personas con alguna discapacidad, mi querido Juanito, tienen el mismo derecho que tú y que yo para poder desarrollarse y para poder moverse en su ciudad. Sí. Y hoy Irapuato no es una ciudad amable con las gentes con alguna discapacidad. Por eso sí tenemos que exigirle mejores servicios a los transportistas, mejores condiciones a sus camiones, a los famosos chatarrabuses que les llaman. Uh-huh. Yo no tengo ningún empacho en poder indexar el valor del transporte a la inflación. Hay que hacerlo, Juan. Pero también hay que exigirles que tengamos camiones de calidad, que la gente le den un buen servicio. Tienes en tu planilla transportistas. Veo a Alejandro Zavala. Como suplente. No, como suplente. Sí. Y vaya que le sabe, ¿eh? Le sabe el tema. Digo, él nació en los camiones. Alejandro. Yo tengo un compromiso con los transportistas porque me reuní con ellos. Sí, vamos a hacer un análisis. Yo sí creo que debemos de indexar a la inflación el costo del transporte. Pero lo que sí debemos de hacer, Lalo, y tienes toda la razón, ampliar los horarios y ampliar las rutas. No es posible que tengamos que tomar 4 camiones para llegar de mi casa al trabajo y de mi trabajo a mi casa. Porque no es un solo camión para ir y un solo camión para regresar. Ojalá así fuera. Sí, es uno que te deja en el centro y luego de ahí tienes que tomar el otro, ¿no? Tenemos que terminar con el sistema de transporte integral, que es el que cruza la ciudad de un lado a otro, y eso nos puede ayudar mucho. Y hay que revisarlo y darle trámite. Correcto. Licenciado Emilio Laguna Beltrán, te veo inquieto. Doctor, con el gusto de estar nuevamente con ustedes aquí al aire, con el gusto de compartir foro con nuestro invitado. Licenciado, bienvenido. Gracias. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que lo tengamos aquí. Encantado. Y doctor, tenemos algunos mensajes, algunos comentarios. Nos comenta una persona en nuestro chat con clave LADA 462, no se identifica, pero pregunta, ¿cuáles son los ejes que menciona el candidato de Movimiento Ciudadano? Okay. Tenemos un comentario de Mari López, y nos dice, algo que todos saben y de lo que nadie habla, ¿cuál es la estrategia de seguridad que está manejando Movimiento Ciudadano para Irapuato? Otro mensaje de clave LADA 462 nos pregunta, ¿continuará con los retenes molestos y rateros? Bueno, eso es una pregunta interesante. Mario García pregunta que qué propone en Irapuato con el problema que genera el tren. Imagino que en los cruceros en donde de repente se queda varado el tren. Y Carlos Baeza nos dice, estado de derecho y orden para avanzar. Saludos, compadritos. También Arturo Fernández Villa nos dice, celebro que haya un candidato que conoce desde adentro las artimañas del PRIAN, mi voto para Alejandro. Son los comentarios y los mensajes que tenemos hasta este momento, doctor. Algunos puntos interesantes para el candidato. Muchísimas gracias. ¿Por cuál empiezas? A ver, uno que es el que más le preocupa a la ciudadanía. Y no nada más le preocupa, sino que además vive conmigo, Juan. El tema de la seguridad. Nuestro principal programa es tener una ciudad segura y divertida. Okay. Ah, caray, cuando dices divertida, bueno, pues sí. Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, que lo he dicho de frente, vamos a crear una nueva policía rural. Yo les preguntaba, Juanito, si la conocen, tú que estuviste. Por ahí hay voces que dicen que sí existe, pues la yo... La policía montada. Que mira, yo me los imaginaba con un sombrero, sí. Con botas, en caballo, con pistola. Yo nunca he visto
un policía rural, no sé si ustedes lo conozcan, yo tengo 57 años y yo en mi vida los he visto. Por ahí dicen que sí, pero yo les quiero decir. Yo los veo en los desfiles. Hoy. ahí siempre salen. Hoy quiero hablar muy claro. El problema de la inseguridad en las comunidades está peor que en el de la ciudad. ¿Serio? Vamos a hablar claro. Las comunidades están tomadas por el crimen organizado. Todas las comunidades. Yo cuando ahora voy, los halcones te siguen. Ya que sales de la comunidad, se regresan. ¿No te has molestado hasta ahora? Hoy no nos ha molestado, afortunadamente. No hemos tenido ningún incidente. Afortunadamente. Qué bueno. Pero quiero decirte, Juan, la gente en las comunidades tiene miedo. Porque nadie hace nada. Por supuesto. Vamos a crear esta nueva policía rural, porque vamos a cuidar a nuestras comunidades, porque para nosotros son importantes las comunidades, porque son parte de Irapuato. Segundo, voy a crear una nueva policía de investigación, Juan. Esta policía de investigación le va a dar seguimiento a la comisión del delito y su debida persecución. ¿A qué voy? Yo lo voy a poner en ejemplo para que la gente nos entienda. Te asaltan a ti, Juan. Vas con tu hijo. Te tumban tu celular. Y tu hijo te dice, oye, papá, mira, tu celular está en tal parte. Primero, no vas a encontrar un policía. Sí. Y segundo, si lo encuentras, no va a ir. No, deja. A ir a buscar tu teléfono. Deja. Te va a decir, vaya usted al Ministerio Público a presentar su denuncia. ¿Y qué vamos a hacer en el Ministerio Público? A perder el tiempo, porque no nos van a resolver el problema. No te piden la factura de entrada. Esta nueva policía de investigación va a tener la obligación de ir a donde está el teléfono y detener a la persona. Uno, dos o tres, los que tengan que ser. ¿No se va ahí pisar competencias del Estado, Alejandro? No, absolutamente no, porque son delitos del Foro Común. Okay. Y que son los que le correspondan al municipio. Y otra cosa te quiero decir, Juan. Aquí no se trata en el tema de seguridad de estarse lavando las manos. Y ahorita voy al punto final. Porque le tenemos que atorar. Le tenemos que atorar parejo. Y tú ya me conoces, Juan. Yo no me voy a arrugar. Vamos a también a crear una nueva policía de inteligencia con el uso de la tecnología, con uso de drones, con el uso de las cámaras que hoy no funcionan. Porque resulta que la cámara... Sí, cuando piden los videos... Me asaltaron. No, te ha tocado, doctor. Efectivamente, esa. No, pues resulta que no. No servía. No tenía pila. Ahí te va. Vamos a realizar operativos todos los días, Juanito, que empiece la nueva administración. Y vamos a ir por los delincuentes a donde estén. No, y lo he dicho directo. No esos molestos que están nada más... No. Los vamos a detener. A ver, Juan, a ver quién se cansa primero. Yo los puedo detener hasta por 36 hasta 72 horas. Y si los agarran infragantes, los vamos a vincular a proceso de inmediato. No es posible. ¿Tú crees que hoy la autoridad no sabe dónde están? En el nido, los motorratones, ¿dónde están? ¿Dónde están ubicados? A ver, Juanito, tenemos que traer gente muy especializada para poder lograr esta labor. Tenemos que traer gente que se dedique a eso, gente que va a andar de civil. No sabemos qué vamos a hacer. Pero lo que sí les digo, todos los días a las 7 de la mañana, no va a ser la mañanera, Juan, pero vamos a tener reuniones para revisar diariamente todo lo que estamos haciendo en el tema de seguridad. Okay. Tenemos que revisar el parte, como antiguamente se hacía, Juan. Claro. Revisas el parte, revisas los operativos, revisamos lo que vayamos a hacer todos los días, porque estoy hablando de todos los días. De acuerdo. Los operativos, qué resultó, qué no resultó. Y tenemos que atorarle los tres niveles de gobierno. El federal, el estatal y el municipal. Pero ahí te va la diferencia, Juan. El que va a convocar y el que va a liderar esas reuniones vamos a hacer nosotros como municipio. Ya ellos nos invitarán a otro tipo de reuniones, a la zona militar, a las del Estado. Pero hoy, Juan, lo que no se vale es lavarse las manos, porque es muy sencillo. Porque cuando se comete un delito por cuatro o más personas, ya se considera delincuencia organizada. Cuando estamos hablando de los delitos de fuero común. ¿Y cuáles son los delitos de fuero común? La extorsión, el secuestro, el homicidio, el feminicidio, el robo a casa habitación,
la mayoría de los delitos nos corresponden a nosotros, Juanito. Sí. Y al Estado. Los que se consideran federales es porque son cometidos por 4 o 5 personas y se convierte en lo que tú decías. Y el tema del crimen organizado, ese es un tema, pues que no les corresponde, pero de alguna manera tenemos que colaborar. Pues creo que hay un punto importante, y decías algo interesante, una ciudad divertida. Yo recuerdo tu paso en el impulso del deporte, porque has sido un impulsor del deporte, Alejandro. Yo me acuerdo que le has dado satisfacción a Irapuato con la Trinca. Con dos ascensos. Me ha tocado estar con dos ascensos, mi querido. ¿Le hace falta un equipo de primera división? Por supuesto, mira. ¿Le apostarías? Al pueblo, pan y circo. La gente de Irapuato necesita una distracción. Cuando yo hablo de una ciudad segura y divertida, a eso me refiero, Juan. Ah, okay. Ni todo el presupuesto que tengas te va a alcanzar para el tema de seguridad si no distraes a la gente. Yo prefiero que vayan al estadio. Cuando vas tú al estadio, ganó el Irapuato, toda la semana estaban contentos porque ganó, y sí, toda la semana platicaban de fútbol. Y si perdía, pues toda la semana estaban tristes y enojados y platicaban de fútbol. Hoy, ¿qué hace la gente? En las esquinas, en las comunidades, en la tiendita de abarrotes, gastándose su dinero, en caguamas, tomando, ¿y qué creen que es la plática que ellos platican? Pues ¿de qué? Inseguridad. Pues de la inseguridad y del político y de este y del otro. A ver, Juan, cuando yo hablo de una ciudad segura y divertida, a eso estoy refiriéndome. Okay. Y hoy les voy a decir algo bien importante, que es uno de los principales proyectos que yo traigo. La ciudad de Zapopan tiene 1,700,000 habitantes. La ciudad de Irapuato tiene 654,000. Vamos a redondearle en 700,000. Zapopan tiene 1,000,000 más que nosotros. León tiene 1,300,000 más que nosotros, León. Nosotros tenemos una ciudad con un área de influencia casi de 1,500,000 de habitantes, Juan. Eso es lo que representa Irapuato. Sí, claro. Lo que te quiero decir, en Irapuato existen 2 unidades deportivas. Sí. Y me gustaría, Juan, que fueran a ver en qué condiciones están. En la ciudad de Zapopan, que tiene 1,700,000, 1,000,000 más de Irapuato, vamos a hacer una operación aritmética, tendría que haber 8 deportivas o 9, por el número de habitantes, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas unidades deportivas crees que existen en Zapopan? Yo te pregunto. 86. A ver, en Irapuato hay 2. Y el proyecto que traigo yo muy claro, muy preciso, es que vamos a rescatar los espacios que la delincuencia nos ha quitado. Porque hoy los parques en las colonias populares son de los papás, las niñas y los niños, hasta las 7, 7:30 de la noche. Después de esa hora, ¿de quién son? De los delincuentes. De los drogadictos, de los delincuentes y nido de gente como esa. Hoy la gente se tiene que ir porque es el lugar de ellos. Lo que vamos a hacer nosotros es que el primer año vamos a construir los primeros 20 centros deportivos. No estoy hablando de construir unidades deportivas como las que tenemos, que son muy grandes. Sí. En cada comunidad que tenga más de 3,500 habitantes y en cada colonia popular, que son muy grandes, que tengan el espacio suficiente, les vamos a construir de manera transversal con las empresas bien puestos para construir estos centros deportivos. ¿De qué? ¿En qué van a consistir, Juanito? En una alberca, en una cancha de fútbol empastada, en una cancha de básquetbol, y para nuestros adultos mayores, que también son importantes en nuestro proyecto, una lona con pasto sintético, para que los adultos mayores en las mañanas tengan un centro de recreación, donde los vamos a enseñar. Pero ahí va la diferencia, Juan. Los construimos, ya los construiste, y luego ¿quién los va a administrar y a mantener? Hoy la gente tiene que ayudarnos a tener ese sentido de apropiación. Exactamente, me diste en la palabra, que sientan que es de ellos. Pero lo más importante, ellos nos van a ayudar a construirlos y nosotros les vamos a poner a los instructores, mi querido Juanito. Correcto. Nosotros vamos a enseñar a los niños a jugar fútbol. ¿Te ha gustado impulsar el atletismo? Me acuerdo, ¿no? Toda la vida el deporte. A ver, Juan, tenemos que empezar con los niños desde chicos para promoverlos en el deporte, para impulsar el deporte. Porque si no empezamos desde niños, no vamos a poder con el tema de la inseguridad. Y nuestros adultos mayores también les vamos a poner instructores para que me les enseñen a bailar,
para que les promovamos la cultura, Juan. Sí, porque nadie se acuerda del viejo, Alejandro. No, porque esas personas... Bueno, a la hora del voto, nada más a la hora del voto. Sí, ahora en el momento del voto, si los queremos, ¿no? Porque es un voto cautivo, pero realmente, qué bueno que piensas en el adulto mayor. Juan, tenemos muchos proyectos. A lo mejor el tiempo no nos va a alcanzar, pero te quiero decir, cada cosa que hemos propuesto no son promesas. Nosotros no somos políticos, Juanito. Algo importante, Alejandro, que yo considero, te veo en la planilla y te veo como regidor. Es decir, si se logra una votación interesante y metes dos regidores, ahí estarás. Es decir, estas propuestas que quizá como presidente, si es que no se llegaran a lograr, pues sí lograrlas como regidor. A ver, este es un proyecto, Juan, que inició y que está amarrado a 3 años también. ¿Por qué me metí de regidor? Yo había dicho que no, pero me estuvieron insistiendo mucho, porque entonces le íbamos a dar en la torre al proyecto. Sí, no iba a haber continuidad. ¿Por qué no iba a haber continuidad? Okay. Es una continuidad. Uh-huh. Y además te quiero decir, hoy ya ganamos los ciudadanos, porque va a haber una administración pluripartidista, un ayuntamiento pluripartidista, plural, que eso le va a ayudar siempre. Equilibrio. ¿No? Equilibrio, Juan. Hoy yo tengo 3 regidores en el ayuntamiento. Excelente. Morena, seguramente otros 3. ¿Y quién va a decidir esta elección? Y les mando un saludo desde aquí y una felicitación a todos los estudiantes, los jóvenes, mi querido Juanito. Oye, ¿cómo, ya para concluir, hay que inscribirse aquí en la página web alejandroherrera.mx? Primero, Juanito, si me lo permites, sí, quiero invitar a toda la ciudadanía que nos acompañe en el día de hoy. Vamos a estar en la colonia El Milagro. A partir de las 7 de la noche va a estar la banda Máximo Nivel. O sea, ya está ahorita. Ya está ahorita y ahí vamos para allá, Juanito. Okay. Y por otro lado, pues si me haces favor de decirles cuáles son mis... Sí, aquí página web alejandroherrera.mx. Ahí usted se puede... Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y alejandro-herrera-mc. Y en la página web alejandroherrera.mx. Y ahí se pueden inscribir para la rifa de los... Jóvenes, Milalo, todos, jóvenes. Métanse porque están padres los iPhones, ¿eh? Quiero decirles que Lorena se inscribió y también Irma. Y les deseo mucha suerte. Para que ¿y si se los ganas en sus entregas? Sí, claro, por supuesto. Qué compromiso. Alejandro, mi te querido Juan, mucho. Oye, gracias por la entrevista. Y espero verte muy pronto. Nos estamos divirtiendo, Juan. Qué bueno. Lo estamos haciendo con mucho gusto. Y créeme que yo nunca me veía yo en esto que estoy haciendo, pero quiero decirte que lo estoy disfrutando y creo que lo estoy haciendo de una manera muy profesional y decirle a la gente que no estamos jugando. Vamos a ganar esta elección. Un proyecto en serio, ahí lo tiene, la opción este 2 de junio, vote. La idea es que vaya usted a votar, Movimiento Ciudadano, una opción para usted. Gracias por acompañarnos, llegamos a la parte final, el tiempo nos ha comido y recuerde que usted aquí siempre tiene derecho de réplica. Buenas noches. Saludos. Muy bien, Juanito. We'll be right back.
Gracias.